No puedes entrar aquí así. La tienda está cerrada. Oh, Ángel, ¿qué haces aquí? He oído ruidos. ¿Está todo bien? No lo sabía. Siento haberte molestado, Ángel. Como ves, es una tienda de artículos varios. Vendo todo tipo de cosas. Pero no puedo trabajar, ya no. ¿Por qué no? Bueno, tenía un tesoro en esta tienda. Lo veía como mi ángel de la guarda. Es el Buda de pie, bañado en bronce. Es un tesoro antiguo y valioso. Pero mi hija Arin lo robó. Ese objeto protege esta tienda. Ella sabe lo valioso que es. Seguro que quería venderlo en el mercado. Ya veo. Dime cómo puedo ayudar. Gracias, Ángel. Si aterrorizas a los carroñeros del mercado, te dirán dónde está. ¿Aterrorizarlos? Sí, Ángel. Por favor, recupera mi Buda de pie bañado en bronce. Por favor, te lo ruego. Vale, veré qué puedo hacer. Está desgastada. Agotada, insuficiente, deprimida. Hola, Ángel. Hola, Kaya. ¿Qué tal la chatarrería? Estoy bien y gracias a ti. Sería maravilloso que mi hermana volviera pronto. Kaya, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Viste a una chica llamada Arin? ¿Arin? Supongo que conoces la historia. ¿Qué historia? La de Lyle, su padre y ella. Estaban muy unidos. Se cuidaban el uno al otro, aunque tenían problemas económicos. Pero cuando Lyle se hizo con ese Buda, él cambió. Cree que es un ángel de la guarda. Hasta está convencido de que encarna a Madre Esfera. Con el tiempo, su obsesión aumentó cada vez más. Supongo que por eso Arin decidió deshacerse de él. Me preguntó si había un sitio en el que ocultar algo, para que no se encontrase jamás. Esto parece algo personal. ¿Y dónde está? En las llanuras de la chatarra. Hay un edificio abovedado. La gente lo llama la villa. Lo construyeron unos drones extraños. Nadie pasa por allí. Es perfecto para esconder algo. Vale, gracias. ¿Es esto? Sí, un edificio deteriorado hecho por drones.
Pero ahora sí me gusta. Si quieres salvarme, subamos. Tanto la chica desaparecida como lo robado. ¿Dónde está? Bien, investiguemos. También podríamos preguntarle al dron de mantenimiento. Hola, ¿necesitas tu ayuda? Ha venido alguien antes, ¿no? Con una estatua. ¿Sabes dónde está? Niña pequeña estuvo aquí. Iba a enterrar Buda de pie, bañado en bronce. Hay depósito, contenedores cerca. ¿Un depósito? Vale. Esa chica es problemática. Bueno, al menos sé por dónde puede estar. ¿Qué hace en un sitio como este? Hay que encontrarla, y rápido. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Los monstruos quieren matarme! Aguanta. ¡Ya voy! Thank you.
¿Por qué has venido? Te preguntaría lo mismo. ¿Has venido hasta aquí para esconder el Buda de pie? ¿Cómo sabes eso? Es una larga historia, pero no debes deshacerte de eso. ¿Y por qué no lo hablas con él? Si tú lo dices, lo haré. Arin, ¿en qué diablos estabas pensando? Dime que no. Espera, no es lo que crees. Creo que deberías escucharla primero. ¿Arin? Papá, este objeto finalmente está maldito. Te quedas mirándolo, balbuceando y te peleas con gente. Esta cosa no nos protege, nos está separando. Solíamos ser felices sin ello. Hija mía. Así que intenté esconderlo para siempre. Pero al final, lo traje de vuelta. Tienes razón, cielo. Deberías saber que nunca me quitarías algo sin un motivo. Estoy avergonzado. Lo siento mucho, Arin. Papá. Ángel, ¿puedes llevarte esto? Puedes quedártelo o tirarlo. Vale. Dámelo. Gracias. Gracias, Ángel. Sin problema. Solo quiero que tu padre y tú seáis felices. Vale. Bienvenida, Ángel. Abrí la tienda de nuevo, gracias a ti. Ven siempre que tú quieras. Ángel, mi humilde establecimiento está a tu servicio. Me alegro de verte de nuevo. Arin y yo hemos trabajado duro para mantener esto a flote.